YouTube, que no sepáis, soy Anastasia Russo y para los que sí que me conocéis de antes, ya sabéis lo que tenéis que hacer: darle like a este vídeo, comentar si os gusta al final y seguirme. Os lo agradecería muchísimo. Sigo viva y divina. Bueno, hoy os traigo dos room tours. Os he hecho un room tour de mi habitación, pero muchos me pedís un room tour de la habitación de mi hermana, porque es donde paso la mayoría de mi tiempo y es mi trípode humano. En verdad siempre estamos juntas y aunque ella tenga su habitación, que podéis, o sea, podéis ver que es una habitación gigantesca, ¿dónde pasas tu tiempo? En la tuya. Entonces ahí hacemos los directos, grabamos todo el contenido. ¿Qué pasa? Que vamos a enseñaros mi habitación también. Bueno, os la va a enseñar. Yo voy a hacer de trípode humano y ella os va a enseñar mi habitación. ¡Sí! ¡Wow! Por supuesto que primero os tengo que enseñar mi habitación de nuevo. Aquí está la puerta para la salida. Aquí tenemos cuatro armarios gigantes con mucha ropa dentro. Esto es como un mini pasillo. Aquí está el baño. Y aquí tengo como mi... ¿Cómo se decía esto? Es como una cartilla en la que me pone mi hermana y mi madre reglas de... Tienes que hacer tal cosa, no sé, poner la lavadora 2 veces a la semana, cositas así. Y estoy teniendo todos esos puntos. Ahora pasamos con el escritorio. Como veis, aquí tengo de todo, tengo subrayadores, auriculares, 25 velas, mis fotos Polaroid, hay como un poco de todo y por supuesto mi bebida del día, Prime, el de Cherry Freeze, me encanta, sabe súper bien. Este es el iPad con el que estudio. Me falta el ordenador que se me quedó en la habitación de Sofía. El póster de Tini Tina. ¿Cómo me podía olvidar de esto? Esto es como un mini mural. Tengo aquí muchas fotos. Ahora pasamos a mi parte favorita, que es esta cómoda. Tengo aquí mi skincare routine, aunque ahora la mitad está en el baño porque me lo estaba haciendo. Tengo aquí más cositas. Tengo todos sus perfumes, accesorios, libros. Aquí tengo como más accesorios, pero son como mis favoritos para que se vean. Tengo aquí otra caja gigante de accesorios y el regalo del cumple de mi mami. Aquí tengo como esto. Lo voy a cambiar un poquito porque no me gusta cómo está quedando. Además, estos copos de nieve ya han pasado de moda ahora. Aquí está mi cama, es como mi parte favorita también de la habitación. A veces del día me tumbo y descanso. Y aquí he puesto varias fotos, son mis favoritas. Aquí estoy con mi hermana, estoy en la playita, en Calpe, otra en Calpe. Y ahora pasamos a mi zona todavía más favorita, que es el make-up. Tengo aquí todo mi make-up básico, por así decir, y también las brochitas. Me encanta cómo está colocado. Es como super cute. Por abajo tenemos make-up y mis libros favoritos. Bueno, mi saga de libros favoritos, que es Percy Jackson. Y aquí todavía más libros. Y esto no lo he guardado desde el último room tour, pero no pasa nada. Como podéis ver, tiene una habitación enorme. La mía es como la mitad de todo ese tamaño. Os la voy a enseñar ahora, pero os la voy a enseñar a estas señoras que están. Dios mío. Da miedo, parece pina. Es que miradla. Espera. Bueno, vamos a enseñar mi habitación. Quería grabar como lo típico de entrando a mi habitación y abriendo mono, pero es que no me sale. Vale, esta es la habitación de mi... Luces. De mi hermana. Vamos a empezar, pues, por la habitación. Cuando os digo que es más pequeña, me refiero a que es mucho más pequeña. O sea, esto de que las hermanas mayores se llevan la habitación grande es mentira. O sea, es mentira. Se ha llevado ya la habitación grande y yo la habitación pequeña. Por cierto, no tengo lámpara. Todo tiene una explicación. Y es porque me voy a comprar una lámpara nueva, tipo... Y le da pereza ahí. Y tengo que ir con mi madre a Ikea a comprar, que os grabaré un vídeo de esto con Anastasia. Pero por ahora hay una bombilla. Creo que vamos a empezar por el armario. Este es el armario de mi hermana. Me encanta, esto es como súper mono. Eso lo compré en una tienda y dije, qué cute. Es que es monísimo. Total. Pasamos aquí. Esto es como una mini cómoda, tiene aquí varios shelves, ¿cómo se decía? Sí, es como estantes. Como, es estantería, es como una estantería. No, una estantería no. Es como una cómoda, o sea, yo se lo llamo un mueble. Básicamente un mueble.
Aquí Sofía tiene como todos sus perfumes, pintalabios, fotitos, super cute. Y aquí tenemos una estantería. Esta es mi parte favorita de la habitación. Es su parte favorita porque aquí colecciona todas sus bolas de nieve de todos los países a los que ha ido. Real que tengo una obsesión con las bolas de nieve que le he pasado a Anastasia. Cuando yo era pequeña, mi madre, o sea, mi madre... ¡Nuestra madre! Me ha dejado huérfana. Siempre digo mi madre, pero es nuestra madre. Ay, no. Siempre me traía como las bolitas de nieve. Es que me voy a cargar algo grabando este vídeo. Y pues las empecé a coleccionar y Anastasia pues... Me obsesioné también. Tan obsesionada. Por cierto, un dato curioso es que todo lo que tiene Sofía es mío, pero todo lo que tengo yo es mío. Así que compartimos un poquito. No. Como, o sea, yo comparto con ella y ella no comparte conmigo. No, eso, why? Because, are you happy to be in Paris? Oui. Torino y Duomo, esta es la única cosa que le he prestado. Luego tenemos, ¿esto qué es? Ah, París. París. Tenemos Milano, London, Sète. Estos son sus libros. Mis libros, ahí tengo Milano. Ah. Esto tenemos eso Milano. Es Málaga. Málaga. Eso es San Petersburgo. Es que mirad, se le está yendo el agua ya. Pero San Petersburgo e Italia, Italia en general. Y luego subo, aquí tengo como Geneva. Espera, espera, que también lo voy a enseñar. Está escalando. Está escalando para enseñarlo. Vale, ya estoy aquí. Tenemos esto que es como una bolita navideña. Esto es de Calpe. Te lo regalé, lo tienes. Es verdad, esto me lo regaló Anastasia. Luego tenemos esto del Zoo de Madrid, esto es Oceanographic. De cuando era pequeña. Sus libros. ¡Oh! Los Juegos del Hambre, amo. Yes. Esto es de Köln, esto es de Riga, esto es de Valencia, esto es de Genève, esto es de Pamplona, esto es simplemente navideño. Por cierto, dato curioso es que colecciono las conchas, igual que Anastasia. Sí, esto es de Montpellier, esto es un regalo que le hicieron... Esto es Moscú. Y ya salía. No, y falta esto. ¿Qué le pasó a ese? Baja, baja. Cuéntale la historia de lo que le pasó a ese. ¿What? Lo mismo que me pasó ahora. Yo de pequeña estaba obsesionada con todo esto. Y pues me enfadé una vez porque Sofía no me dejó hacer algo, no me acuerdo el qué. Y dije, ah, ¿no me dejas hacer esto? Pues yo te tiro la bola. Y hice, ¡zasca! Tenía dos años. Se rompió esto y luego estaba intentando sacar esto para quedármelo. Como podéis ver, coleccionamos cosas... ¡Ah! Anastasia últimamente le ha dado por decir back cada vez que llevamos algo back. Parece una oveja. Esto ya parece un zoo. Quien quiera venir al zoo, aquí tenemos uno. ¿Dónde está la niña? Levanta. Levanta. La rodilla. Os podéis imaginar con lo que tengo que lidiar diariamente. No, este es el escritorio. Creo que lo veis muchas veces. Aquí es donde grabamos todo. Aquí hacemos los directos. Aquí pongo el trípode y hacemos los directos. Estas son mis cosas de estudio. Mis 55 bolis. Mis. Son mis bolis. Son nuestros bolis. Son nuestros bolis. Nos los mandaron. Es verdad. Luego, mi taza favorita de Harry Potter. Es que mirad qué cookie es. Esto nos lo compramos en... ¡London! De hecho, las dos somos fans de... Harry Potter. The boy who lived. The chili. Y las dos somos de... Slytherin. Es que tarda un poco. Ya tarda un poco en que... Esto... Es que tenemos que estar juntas para que las neuronas funcionen. Compartimos dos neuronas y de vez en cuando la se mía mudan. Está en silla de ruedas y la de Sofía empuja. Empuja. Nos tenemos que hacemos así para defender. Y ahora viene mi parte favorita, su cama. Es que mi cama es maravillosa. Es que es más cómoda, es como super cozy, yo me dormiría aquí. Wow, amo. Tenemos aquí varias almohadas, de todo. Me regalaron un montón de squishmallows y por eso tengo un montón. Mi favorito es este, obviamente, de Dinosaur. No era la mofeta. La mofeta me encanta, la mofeta es moñísima, pero mi favorito es... Mi favorito es el dinosaurio. Y este es mi hiding spot. Es verdad, Anastasia cuando se enfada se mete ahí.
cuando se enfada la ando buscando. Es que, o sea, si entráis en la habitación, ahí, menos por sus zapatoncios, no la veis. Aquí tenemos una mini cómoda que tiene Sofía, no sé cómo llamarlo. Es como una mesilla de noche. Una mesilla de noche, tiene su espejo y más libros. Aquí tenemos estanterías por Love, Live, Smile. Todos sabemos que no es verdad. Supuestamente ahí había que poner rollo una foto, pero me dio mucha pereza. Igual que aquí, o sea, esto es del Flying Tiger, es para poner rollo una foto dentro. Sí, te lo regalaron los Reyes, creo. Sí. ¿Tú ves la foto dentro? No. Yo tampoco. Aquí hay más cositas. Esto es de set, esto es de Calpe, esto es de Pamplona. ¿Por qué tienes dos de Pamplona? Porque te robé una. Esto es de no sé dónde, pero es un mono. Y esto es del Benidorm. Esto es de Benidorm también. Esto es de Benidorm. Ah, no, esto es de... Qué rorrompo. Y pram. Y todos preguntáis sobre esto. Es como un espejito, pero en forma de alas. Y es de la marca 4Artworks. Y con esto terminamos mi vídeo de YouTube. Si lo habéis disfrutado, darle like a este vídeo, poner un comentario abajo y por favor seguirme. ¡Chaito!